En Zamora y Los Reyes hubo varios incidentes. Primero, en Zamora, que se encuentra en la zona norte de la entidad, hubo un lesionado de bala en la cabeza tras ser víctima de un ataque durante la tarde del día de ayer jueves. Se trata de un hombre de 42 años de edad quien fue víctima de una agresión cuando se encontraba en la calle Guadalupe de la colonia Valencia, segunda sección, a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Al lugar arribaron paramédicos de rescate y salvamento, quienes procedieron a socorrer al lesionado mismo que fue trasladado a un hospital. Asimismo, personal policíaco y de la fiscalía arribó al sitio y confirmó el hecho, acordonando el área y dando inicio al de las diligencias correspondientes. Vamos a Los Reyes. En una acción operativa, perdón, personal de la llamada Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán logró la detención de dos personas en posesión de 7 armas de fuego y 2 vehículos. El hecho tuvo lugar en la localidad de Zacán. En el marco de la llamada estrategia preventiva que mantiene esta secretaría en la región del estado, los elementos de la Policía de Michoacán realizaban patrullajes de vigilancia sobre el citado lugar cuando fueron agredidos con disparo de arma de fuego por civiles armados, por lo que repelieron la agresión. En el lugar, dos de los agresores fueron abatidos y dos más asegurados, mismos que se encontraban en posesión de 3 armas de calibre 223 y una más de 762 y un fusil calibre 50, mismo que en la zona se localizaron 2 unidades de las cuales se transportaban los llamados implicados. Los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la llamada autoridad correspondiente para llevar a cabo las actuaciones que marca la ley. En la localidad y sus alrededores, la llamada Policía Michoacán mantiene un despliegue operativo, supuestamente, a fin de garantizar el orden y la seguridad de la población. Pero pues nada más de vez en cuando, compas. Puede ser este, pero a lo mejor al rato ya no vuelve a pasar. Esa es la situación, debería de ser en toda la región donde se encuentren estos grupos narcoparamilitares. Zona norte, zona centro, zona costa, zona sur, porque pues, sigue todavía la violencia en Lázaro Cárdenas, también en Zamora, en Jacona, en Morelia, sobre todo ahí deberían de hacer acciones, ¿no? No solamente en una sola zona, ahí deberían de ser, pues, al mismo tiempo, en los lugares donde se estén dando estas situaciones tan lamentables. Ahí les dejo, compa, saludos allá en Michoacán, cuídense y al pendiente.